terror di Linux, specificamente basa en distros de Ubuntu y es el mismo bash line editing y support. Primeramente vamos a tapar el para mostrar los discos y no sé que tengo mi instalación en un disco local que se llama HD0MH25 y eso sé porque es las buenas opciones que tengo. Si no estás seguro puedes especificar la propiedad de cada disco. Solo ya que sé que mi disco es una vez que he identificado mi disco. Vamos a editar root y vamos a entre comillas poner el nombre del disco. Luego vamos a hacer set prefix igual al disco HD0MH25, que fue mi caso, y vamos a poner /boot/grub. Y vamos a poner normal. Sorry, pero no sé cómo se dice. Se me olvidó cómo se dice forward slash en español. Y vas a esperar que te cargue.